pasó con vos? ¿Qué pasó con vos en esta cuarentena? De repente hubo como una explosión de Hernán Drago y sos como, creo que el hombre del momento o uno de los hombres del momento. Te está yendo muy bien. Bueno, yo te agradezco. Sí, la verdad que no sé bien, digamos, qué pasó. Y yo, por supuesto que soy un agradecido, pero un agradecido por la calidad de los mensajes de la gente, no por la cantidad, porque yo trabajo hace casi 30 años de esto y hoy a lo mejor hay más mensajes que hace 15, 20 días, a lo mejor el día de mañana no están, o a lo mejor son más o son menos, entonces en ese sentido no me mueve mucho la aguja. Lo que sí me mueve es los mensajes que recibo, me sensibilizan mucho, Nico, porque realmente me ponen, hola, estoy en un pueblito de la ciudad o del pueblo o de la provincia de tal lugar, y está mi nietita de 4 años, mi hija de 30 y yo de 90, que esperamos todas las noches, 21 y 30, para que nos saquen una sonrisa. Gracias por el momento que nos hacen distraer y olvidar un poco la realidad dura y difícil que estamos viviendo. Y esos mensajes, Nico, no son Sí. uno, dos, 100, 200, son miles, miles. Y la verdad que llevarle una sonrisa a la gente ahora, en este momento, es sanador y es motivador. Y por eso es que yo vengo acá también. Vengo porque nosotros nos divertimos y se divierte la gente en la casa. Y la verdad que estoy pasando un momento en ese sentido maravilloso. Y sentís que la gente, sos un tipo que labura hace 30 años, primero en el modelaje, después fuiste entrando en la tele, trabajás hace un montón, pero ¿sentís que ahora te está descubriendo la familia desde otro lugar? Sí, puede ser. Pero en realidad, este Hernán que por ahí la gente está descubriendo ahora, lo que yo hago en Bienvenidos a Bordo, tiene que ver más con el Hernán día a día, fuera de cámara. Un tipo extrovertido, un tipo jodón, que se prende, que vive sin tabúes y sin tapujos la vida, que no tiene problema con nada, que respeta la felicidad en todas sus formas mientras no joda al resto. Y en ese contexto es que tratamos de hacer también este programa y los chistes que uno puede hacer o no, o puede no hacer, o los silencios. Y en ese sentido, el tesoro mío particular es que yo soy quien quiero ser. Y ahora me toca hacer esto, me toca por ahí entretener a la gente, rematar un remate, valga la redundancia, que te deja Guido ahí en la punta del área y yo, viste, tirarla, a veces pegan el palo, se van, a veces entran, pero eso es la vida misma, ¿no?